Se puede vivir 2 meses sin comida y 2 semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. A continuación tenemos la información sobre los objetivos de la primera campaña de limpieza municipal por el señor alcalde municipal Mardoqueo Cancay Sacach. Recibámoslo con fuertes aplausos esta mañana. Antes que nada, le agradecemos profundamente a Dios por ese privilegio que nos da de saludarnos. Yo sé que cada uno de ustedes han recibido esa bendición esta mañana con el hecho de poder poner los pies sobre la tierra. Nuestro papá material, podríamos decir, que siempre nos quiere ver limpios, así como están ustedes niños. Muchas gracias, amigo. ¿Alguien más? Vamos. Buenos días. Yo estoy muy alegre por venir a ayudar a nuestro medio ambiente, porque está muy contaminado y eso nos hace mal, hay que reciclar. Todos los que nos están viendo, por favor, reciclen la basura, no tiren la basura. Muy bien, aplausos, aplausos, gracias, gracias, gracias. Bueno, antes que nada, pues tenemos que reconocer que nuestro municipio necesita una limpieza. Y yo creo que es el primer paso que estamos dando. Y es un paso bien importante. Aquí hay que sacar conclusiones para los que puedan ver este video. Tanto aquí los amigos patsuneros y también gente de otro municipio. E incluso hoy a través del medio lo pueden ver en otro país. Pero en realidad nosotros estamos preocupados por la situación en que tenemos que sanear un poco el medio ambiente. Cuando digo poco, porque estamos iniciando el proceso de administración y queremos dar este paso. Yo creo que el hecho de que los directores, la coordinación que están realizando es bien importante para que todos nosotros, con esa responsabilidad social que tenemos y que a través del involucramiento de los niños, podamos hacer este trabajo bastante importante. Y a través de eso también que los padres, que los vecinos puedan tener esa conciencia de que tenemos que colaborar todos. Y esta vez nosotros vamos a hacer una limpieza, quizás no logremos el 100% porque es imposible. Sin embargo, este es el primer paso, pero que realmente los vecinos tengan esa conciencia de no tirar la basura, de ser un poco más ordenado. Yo creo que esto debe de empezar desde la casa. Entonces es un asunto que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Y en esta mañana, como ustedes ven aquí alrededor, están trabajando los niños, las niñas, y prácticamente ellos lo están haciendo con amor también, porque Patsún merece vivir mejor, Patsún merece tener un futuro mejor. Y aprovecho también para decir que estamos acá cerca de lo que es el basurero municipal, en el cual nosotros ya le hicimos el cambio. Ya hoy por hoy ya no es aquel basurero de hace 2-3 meses atrás. Ya le hemos dado una nueva imagen. Posteriormente estaremos sembrando los árboles para que el cambio se vea
y que sea ya un lugar atractivo. Así que en esta mañana, pues estamos participando en esta gran jornada, agradeciéndole a los maestros, por supuesto, también al supervisor municipal y por supuesto aquí a los compañeros concejales que estamos trabajando en esta jornada, tanto de acción, pero a la vez también, como decía, de concientización a los vecinos de nuestro municipio. Así que este es el mensaje y creo yo que estamos también en un momento así muy emotivo, porque los niños están ahí contentos. Así que por los que escuchan esta entrevista, pues ojalá que todos nos sumemos a esta causa, de esta jornada de limpieza para nuestro municipio. Así que un pueblo limpio no es aquel que se limpia más, sino aquel que se ensucia menos. Este es el mensaje y gracias por la entrevista.